Muchas gracias, Alvarito, por esa excelente información acerca de todo lo que acontece en el mundo del cine, pero hoy estamos cambiando completamente de tema y de contexto. Yo sé que aquí todos los reyes del hogar, los caballeros, los padres de familia, los hombres de la casa están listos para este segmento que tanto esperamos, la guía del caballero. Y como siempre el día de hoy me acompaña Olman Valle, Jamu y nuestro querido DJ Joss, que vamos a estar hablando sobre el tema muy importante. Vamos a invitar también a nuestro vamos a tener Alvarito. A nuestro invitado Álvaro especial que no puede faltar. ¿Invitado o infiltrado? Un momento. También. Pero él no puede faltar, él no puede faltar. Bienvenido Álvaro. ¿Invitado o infiltrado? Bueno, y el tema de hoy, chicos, me gustaría que lo presentara Olman. Vamos a darle. Bueno, señores, gracias Daryl por ese honor. Vamos a hablar realmente entre hombres y mujeres, problemas y soluciones realmente que tenemos que realizar. Mismos problemas, soluciones distintas. Exactamente. Esos problemas que nos llevan a nosotros de que a veces miramos que estamos en la punta del iceberg, en la altura, pero a veces estamos también directamente hasta el fondo, en el infierno, buscando cómo buscar soluciones y que de una u otra manera venimos y solucionamos por diferentes razones. Hombre, okay, aparte mujeres diferentes. Para empezar, me gustaría preguntarle, digamos, que lo tenemos aquí. Desde mi punto de vista y tu punto personal, opinión. No sé por opinión. Qué siempre que me pasan la voz hay nomás producción. Sí. ¿Qué creemos que sea el origen de este problema de que los hombres y las mujeres solucionamos diferentes las cosas? A veces... Bueno, también viene desde el punto, desde la forma de ser de cada persona, desde el tipo de temperamento. Si vos eres más paciente, si tu pareja es más paciente o vos eres más sulfúrico, desde ahí ya hay soluciones diferentes. Desde el inicio, desde tu forma de ser. Si vos sos menos tolerante y yo soy más tolerante, desde ahí ya hay un caos. Partamos desde el punto de la pareja. Sabemos que normalmente nosotros... No nos vayamos tan largo. Un ejemplo. Tan largo, tan largo. Un vivo y claro ejemplo. Con cuando tenemos hijos. Ajá. Si viene el niño y te dice, papá, quiero ir a jugar. Vos decís, sí, puedes ir a jugar. Pero a la mamá no le gusta que el niño salga. Y ella dice, no, no va a salir. Pero si mi papá dijo que sí, no. Pero yo digo que no va a salir desde ahí ya. Tenemos un conflicto. ¡Conflicto! ¡Conflicto! La Tercera Guerra Mundial, dice. La Tercera Guerra Mundial, señoras y señores, porque... A ver... Ay, bueno. Oye, producción nos está diciendo su pequeño comentario. No, implica eso, es desautorización, porque las mujeres siempre que le llevas la contraria, crees que... Nunca les das la razón, crees que les quitas como un tipo de potestad de poder. Pero si dijera, a ver qué dice tu papa, anda a preguntarle a tu papa, ya la moneda cambia. Es divertido, escuchen a continuación, es divertido porque me pasa a mí. Cuando el niño quiere que le compren algo, decirle a tu papa. Decirle a tu papa. Allá, de tu papa. Pero cuando es de un permiso, cuando es de algo... Bueno, yo ya hablé, dice. Y Olman, desde tu perspectiva como caballero, como hombre, me gustaría saber qué sentís, en qué radica el problema. Fíjate que sería importantísimo conversarlo. Antes de tomar una decisión unánime, tienen que conversarlo y ponerse de acuerdo a ambos. Porque si bien es cierto, por ejemplo, y pasa muchas veces en los aspectos económicos, puede ser, en el dado, explicaba cuando hay hijos, pero cuando no hay hijos, o tenés una pareja de hecho estable, también es importante que los dos lo conversen y le digan, mira, está el problema, en vez de estarnos enfocando el problema, busquemos la solución que nos permita a los dos quedar completamente satisfechos y que nos vaya a permitir a nosotros también poder solucionar en ese instante, no solamente de que guerra, porque suele pasar y tanto hombres como mujeres a veces nos damos el brazo a torcer y eso tiene que tener. Exacto, en ese punto tenés mucha razón, no siempre se trata del aspecto de los hijos, también está el aspecto económico, también está el problema cuando hay una decisión fuerte que tomar. Por ejemplo, hablando de... Por ejemplo, mira, por ejemplo típico, estás en una relación de hecho estable o en tu noviazgo. Vienen y estamos en la época del verano ahorita. Entonces ella te dice, quiero ir a las Peñitas de León, por ejemplo. Y vos le decís, no, vamos a San Juan del Sur. Entonces, si no hay una satisfacción por parte de ambos, entonces, y si yo como hombre yo me impongo y digo, vamos a San Juan del Sur, pero ella quiere ir a las Peñitas, ponerlo ya, por ejemplo, a vacacionar, entonces ya va a haber una fricción en el camino y ya todo se le va a poner pero. Entonces, o ya sea el hombre o ya sea la mujer, porque si a mí no me gusta San Juan del Sur y a él le gustan las Peñitas, entonces ya a ver, esto no me gusta, vas a encontrar 5 pelos al gato, aunque solo tenga 4. Y en vez de que se te venga eso a prevenir, mejor póngase de acuerdo. Volviendo al origen del tema, pues, ¿por qué nosotros como hombres, a diferencia de las mujeres, solucionamos las cosas de manera distinta? Bueno, esto tiene un problema de su raíz.
desde el modo cerebral y emocional. ¿Por qué? Porque el hombre, su segmento cerebral se lleva más a lo práctico. La mujer es más emocional y más empática. Empática con el otro ser. Digamos, nosotros como hombres, hormonalmente, hasta los 13 años desarrollamos la empatía cognitiva, que eso significa que nuestra empatía nos hace escuchar el problema, pero buscar una solución. Mientras que la mujer escucha el problema y se pone de parte de la otra persona haciendo mutuo ese problema. Entonces eso muchas veces le puede nublar su visión al tomar una decisión práctica, mientras que el hombre no. El hombre, vos le estás contando tu problema, en ese momento él, hay un punto que ya ni siquiera te está poniendo atención, él ya está buscando cómo solucionarlo. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Claro, y también hay que ver el tipo de madurez porque que tengamos. Al tomar decisiones tan rápido, nosotros no tomamos los pros y los contras de lo que estamos decidiendo. Correcto. Mientras que la mujer es un poco más analítica en ese caso. Ese punto es importante, el que mencionaba Gabo. Mira, yo creo que a veces el decir como los hombres y las mujeres lo resuelven, no sé, creo que también entramos como en etiquetar a las personas. Sí. Porque yo te digo, hay varones que tienen un problemón para solucionar las cosas, se hacen un nudo y se hacen un rollo. Y seguro. Y hay mujeres que lo hacen con muy buena capacidad. Alvarito. Pero también, no, tampoco estamos cubriendo que hay mujeres que se ahogan en un vaso de agua. Pero yo creo que eso depende de la madurez y la capacidad de cada persona como de enfrentar las cosas, ya Exacto. sea mujer o sea varón. Es más, yo creo que este tema, meterlo como de que solo el varón, creo que Alvarito, tenemos, no sé. Tenemos que partir desde el inicio, que los dos polos opuestos se atraen, desde ahí. Exacto. Entonces, una personalidad con la otra no se va a parecer nunca. Desde Exacto. ahí tenemos que partir. Exacto. Pero entonces ahí va la madurez, sí. Exactamente, tenemos que partir del grado de madurez de cada persona, de cada vivencia que y haya asumir, tenido. Porque también DJ, yo, si algo muy importante un chico es de que a veces quizás algo tan sencillo lo convertimos en un problema y de pronto estamos viendo que todo va escalando y aunque cuando, me digan que y no, cuando el problema por eso esté, exacto, no lo veíamos solución, por eso lo ponía de, algo tan sencillo como de hecho lo creo viajes. Que el punto más importante sería saber apoyarse en la pareja. Hablando de pareja, como hombre y mujer, nosotros al ser personas tan impulsivas, porque tenemos que reconocer, nosotros los hombres normalmente somos muy impulsivos y queremos echarnos la batuta en todo, como decir, bueno, digamos, viene Karen es mi esposa, me dice Karen, fíjate Daryl que necesitamos matricular a un niño, ya casi ya no tenemos dinero, nos gastamos en la provisión y entonces vengo yo impulsivamente sin pensar en los pros y los contras, yo le digo Karen, voy a hacer un préstamo, bueno, sin pensar, solo estoy pensando en la solución y no estoy pensando en lo que se me va a venir después. Claro. Mientras que la mujer en ese aspecto viene siendo más analítica, ella viene pensando, bueno, ok, hicimos el préstamo, resolvimos la matrícula, pero ok. Después quedaste entartado con el problema. Vamos a quedar ensartado y entortado. Completamente. Y creo que ese es el aspecto importante. Digamos, por eso siempre hay que tener importante alguna planificación de las cosas exacto, que vamos a hacer con la familia. Exacto. Es que tienen mucha razón cuando dicen que siempre nosotros los hombres somos como que más impulsivos. A la primera, nos dejamos ir a la primera. En un caso fusco, en un caso de sulfuria, en un caso de enojo, se nos viene a lo primero que se nos viene a la mente, o sea, no tenemos ni empatía ni cómo lo va a percibir la persona. El sí, problema pero es que a veces esa solución buscamos no es soluciones solución. Rápidas nosotros sí. los hombres. Y no conocemos después el trasfondo allá que nos Exacto. va a someter completamente a haber solucionado de esa manera. Por eso siempre, repito, señores, hay que tener importante una planificación en todos los aspectos económico, emocional, incluso profesional, en todo lo que sea para poderlo desenvolver. Bueno, me gustaría que nuestros amigos televidentes que nos están viendo hicieran sus comentarios y se contactaran con nosotros. Que dejaran su opinión acerca de lo que piensan, acerca de por qué los hombres y las mujeres resolvemos los problemas de manera distinta, aunque sea muy similar. Bueno, de esta manera nos vamos al otro lado del estudio porque ya nuestras chicas preciosas están listas. Adelante.